policías ministeriales en trabajo de investigación lograron el aseguramiento de 4 personas por diferentes motivos. Un sujeto por el presunto delito de violación a una menor de edad en el municipio de Ciudad del Maíz. Otro de los asegurados fue detenido por el motivo de homicidio a una orden de aprehensión, homicidio que cometió en el 2007. En el municipio de Río Verde, la policía ministerial aseguró a 2 sujetos por el presunto motivo de amenazas con arma blanca. Elementos de la policía ministerial aseguraron a quien dijo llamarse Rubén Tobar Tobar, de 30 años de edad, y quien tiene su domicilio conocido en el ejido de Palomas, perteneciente a Ciudad del Maíz, como presunto responsable de violación a una menor de edad. El sujeto, al ser asegurado por la policía investigadora, aceptó haber tenido relaciones sexuales con la menor, jovencita de 15 años, que minutos antes había tenido una fuerte discusión con sus padres, motivo por lo cual se salió de la casa por algunos minutos, momentos que aprovechó el presunto para invitarla a la casa de sus familiares a pasar la noche, donde presuntamente Rubén Tobar abusara de la jovencita. A una orden de aprehensión, elementos de la policía ministerial investigadora lograron asegurar a Isidro Martínez Castillo, de 39 años de edad, quien tiene su domicilio en la comunidad de Ojo de Agua, en el municipio de Cerritos. Este sujeto presuntamente asesinó a su rival de 7 certeros machetazos en la cabeza el 24 de noviembre del 2007. Los hechos se suscitaron en los momentos en que el hoy ya detenido y quien en vida llevara el nombre de Mateo Castillo Vázquez se encontraban emborrachándose, lo que llevó a que recordaran viejas rencillas. Fue en el momento en que Isidro Martínez sacara un machete con el cual presuntamente asesinara a su rival. Martínez Castillo de inmediato se dio a la fuga, durando prófugo alrededor de 6 años en los Estados Unidos, volviendo a su municipio, pensando que las cosas ya se habían olvidado, pero fue capturado por la policía ministerial. 2 valentones del ejido Puente del Carmen atacaron a policías ministeriales en el momento que estos les iban a realizar una revisión de rutina. Fue en la Colonia Nueva, en que ayer por la tarde policías ministeriales realizaban trabajos de investigación e inteligencia sobre el ejido Puente del Carmen. Al pasar sobre la Colonia Nueva, se encontraron con Andrés Hernández, alias El Furcio, de 26 años de edad, y con Ramón Padilla Mendieta, de 52 años, a quien le solicitaron realizarle una revisión de rutina. Pero fue Andrés Hernández quien sacara dentro de sus ropas una navaja y se abalanzara contra uno de los ministeriales, tirándole varios viajes, logrando someter al presunto delincuente junto a su compañero, pues los sujetos fueron señalados como presuntos responsables de un robo a un taller mecánico. Por el momento, los individuos fueron puestos ante el Ministerio Público del Fuero Común por el presunto delito de amenazas con arma blanca en agravio de los agentes investigadores.